Hola Amanda, buenos días. Buenos días. ¿Nos traes el libro de la semana? Sí. Muy bien, tienes que hablar fuerte, ¿vale? Porque se escuche bien. Venga, cuando quieras. Dejas la caja en el suelo, que ya la tenéis súper decorada. El título es El dragón que cambiaba de cuento cada vez que estornudaba. Muy bien. He traído este cuento porque me gusta mucho, porque mi mamá me lo compró. Muy bien. Va sobre un dragón que siempre estaba luchando con el caballero y asustando a la princesa. Pero va cambiando de cuento y conoce a gente. Los cuentos que va cambiando cuando estornuda son la liebre y la tortuga, los tres cerditos y el lobo, y una hada que antes era una bruja. Y esa hada que antes era una bruja, pues le ayuda a volver a su cuento. Y cuando vuelve, en vez de pelear con el caballero, le invita a una fiesta y a la princesa a bailar. Y el autor es David Aceituno. Muy bien. ¿Nos lees la primera página? Muy bien, Amanda, lo estás haciendo perfecto. Fuerte, fuerte. El dragón sintió un cosquilleo en el hocico, cerró los párpados, cogió aire como si fuera a soplar las velas de un pastel de cumpleaños y ¡achus! Muy bien, Amanda.